Hola a todos, como el tema del anterior video tutorial quizás era demasiado complejo, hoy vamos a hacer una falsa sincronización labial. Para ello utilizaremos la técnica de fijar un archivo de sonido como curvas F. Para ello vamos a utilizar uno de los archivos de nuestro anterior tutorial. En este caso, vemos que hemos conservado la forma clave de la base, el fonema A y el fonema E. Aunque el fonema E también lo vamos a eliminar y solo dejamos la base y el fonema A. Lo que vamos a hacer es intercambiarlos para que el fonema A, que es el de la boca cerrada, funcione como base, mientras que la base, que es la boca semiabierta, funcione como un fonema de habla, ¿vale? Lo subimos. Este va a ser ahora el fonema y este va a ser ahora la base. Muy bien. Cambiamos la relación, en este caso que sea a la base, y ahora comprobamos que efectivamente funciona. Muy bien. Vamos a irnos a una ventana de tipo animación para trabajar más cómodamente. Buscamos una vista frontal aquí y en este otro lado nos vamos a ir a una ventana de tipo editor gráfico. Aquí para ver las curvas bien. Y aquí abajo vamos a abrir otra ventana, en este caso va a ser para un secuenciador de vídeo. Y aquí añadiremos nuestro archivo de sonido. Lo localizamos y lo añadimos. En el modo de reproducción, acordaos que esté en AVSync. Vale. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es localizar el fonema, ir al valor, botón secundario y añadir un fotograma clave. Bien, a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionamos el valor del fonema, vamos aquí arriba, desplegamos y en clave seleccionamos fijar sonido como curvas F. Vale, localizamos ahora nuestro archivo de sonido y vemos que en realidad lo que ha sucedido es que estas curvas del archivo de sonido las ha trasladado aquí. Y ahora, si reproducimos, esta es una prueba de sincronización labial para Blender. Espero que os guste. Ya tenemos nuestra falsa sincronización labial. Como veis, es una forma sencilla de hacer una sincronización labial y os puede sacar de más de un apuro. Bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial.